Muy buen día para todos y todas en la mañana de este jueves. Hoy iniciando un nuevo mes, el décimo de este año 2020. Y aquí estamos de nuevo y aquí estamos diciendo, arranca un nuevo round, ¿no? Muy bien, Laura Delgado y John Alex, les decimos buenos días en este jueves. Laurita, buenos días. Buenos días, John Alex, y muy buenos días también a todos nuestros televidentes que en esta mañana se conectan con nosotros, que nos acompañan feliz y contenta por muchas cosas que pasaron ayer. Entonces, pues, bien, bien, bien. Y deseándoles que tengan un feliz jueves. ¡Feliz mes de la suegra! ¿De los niños? ¿El mes? El mes de los niños. De los niños, sí. Niños, les llaman algunos, él aunque no he entendido por qué. El día de las suegras. El mes de las suegras, el mes de Halloween, ¿cierto? El día de los, ¿qué más? De los muertos en algunos otros países. Bueno, en fin, el mes de los disfraces, porque en este mes se disfrazan muchos. Están las fiestas de brujitos y más. En algunos dicen que por el tema religioso esto no lo celebran, no, ni lo... Exacto, sí. ¿Cierto? Pero si lo vemos por el lado divertido de la cosa, sin ponerle espiritualidad, pues es simplemente el día de... o el mes de los dulces, ¿cierto? Sí. Y de algo de diversión. Pero bueno, diversión con distanciamiento, ¿no? Porque debemos seguirnos cuidando, debemos seguir protegiéndonos. ¿Quién sabe este año cómo será? Sí, sí. No sabemos cómo será. Entonces. Tricky, tricky, Halloween, tapabocas para... ¿No? Ah, no, eso ya no es divertido. ¿No, eso ya no es diversión? Ah, ok, muy bien. ¿Sí? O alcohol para mí, pero no aquí, aquí. ¿No? Ok, señores, 7 de la mañana, 16 minutos, qué bueno que hoy nos estén acompañando, qué bueno que hoy estén compartiendo con nosotros este inicio de mes. Esperamos que para ustedes sea fructífero, sea productivamente bueno. Esperemos que hayan logrado pasar en negro, no en rojo. Sabemos que, bueno, la situación económica no es tan fácil como quisiésemos, pero bueno, con toda la actitud y todo el optimismo, seguramente las cosas se van dando y seguramente van mejorando, correcto, esa es la palabra, Laurita, muy bien. Nada, hoy es el día número uno. No, pero del mes. Ah, buena salida. Buen truco, Laura. Muy bien. Hoy es el día número 275 del año. 275 del año. Faltan 91 días para que se acabe este 2020. 2020, digamos adiós. Estamos en la semana número 40 del año. Faltan 30 días para que se acabe octubre. Bueno, sí. Es algo razonable de entender. Sí, sí. Es el primer jueves del mes y el próximo festivo será el... el 12 de octubre. Es decir, dentro de 11 días. Ya, ahorita. El Día de la Raza. Y esta semana, yo estoy algo confundido, muy bien, y no sé, de pronto algún televidente me lo aclare, o de pronto tú. ¿Cuándo arranca la semana de receso? ¿La próxima semana? ¿Esta semana? No, la verdad no me... ¿Arranca mañana? Me queda la duda. ¿Cuándo arranca y cuándo termina? Termina el 12, ¿cierto? El día de la, con el puente del Día de la Raza, creo que termina. Entonces, si es en ese orden de ideas, ¿la semana que viene? ¿O será de mañana en 8 días? No se sabe. Lo seguiremos investigando y si alguno tiene la respuesta, escríbanos a través del... 311-662-30. Muy bien, señores. Aquí estamos compartiendo con ustedes, diciéndoles buenos días a través del... cafecito. Ay, sí, con sí. Cafecito. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo el café? Aquí está. Cafecito. Imagínense que hoy... Ajá. El que hizo este café. El ejecutivo de tintos. John Alex. Ajá. Vamos a probar qué. Mirellita hoy no fue la encargada de los tintos, ¿cierto? Vamos a ver, ¿qué tal nos fue? Todos vieron la cara que hiciste. Mentiras, no, está muy bueno, está muy bueno. Gracias, gracias. Y eso que estoy así medio desarreglado. Ah, el café. Ah no, pues, convencido. Señores, aquí estamos, 7 de la mañana, 19 minutos. Buenos días para la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas digitales. La gente que nos ve en el Facebook Live. En www.canalvisiondorada.com.co. Y la gente que nos ve en la app.
A través de la app. Pueden descargar la app. Por Facebook. En el Play Store. Entran, descargan la app. Solo para Android, ¿no? Dispositivos Android. Ahí está, entonces, para que ustedes también la tengan y puedan disfrutarla. Así claro, de fácil. En Facebook. En Facebook también nos van a encontrar. Entonces es muy fácil para que ustedes nos puedan ver. En YouTube encuentran toda nuestra programación y programas anteriores. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta, y de todo encuentran La Cantina Parrandera, Mañaneando, encuentran Hablando Claro con Javier. De pronto los cogieron en La Cantina Parrandera y yo me quiero ver. Eso, ahí está. Entonces, ahí usted busca y ahí se va a encontrar. Porque el que busca, encuentra. Así de fácil. Ay, no. Y eso es verídico. Muy cierto, eso es verídico, sí. ¿Tenemos frase para hoy? Sí. Pues es como para un inicio de semana. A ver, un inicio de mes, entonces. De mes. Tomémoslo como inicio de mes. A ver, entonces, dice. Jueves primero de octubre del 2020. Sí. Dice así. ¿Tenemos la imagen? Octubre con olorcito a esperanza, con noticias buenas y grandes. No, Gómez no. Olorcito a esperanza, Gómez. Ay. Con noticias buenas y grandes, giros necesarios, ciclos nuevos y bendiciones sin fin. Buena. Grandezas de un lado y milagros del otro. Todo lo que viene es para mejorar. Que a todos nos vaya bonito, que a todos nos abrace el éxito y la vida nos traiga lo mejor de lo mejor. Todos brillando bonito, que tengan un bonito mes. Así es, espectacular, qué bonito inicio de mes, Lauris. Como que, ay, me encantó, me encantó, y por qué no mostrarla hoy que pues es jueves primero de octubre del año 2020, que pues siempre nos ha ido un poco mal en este 2020, entonces ha tenido sus altibajos. Ponerle un poco de esperanza, como todo tiene sus altibajos, todo no es bueno, pero tampoco todo es malo. Entonces, así como un día lloramos, otro día reímos. Es como cuando un día está oscuro, pero al rato sale el sol. Sale el sol, correcto. Y entonces seguramente este mes de octubre va a ser maravilloso para algunos, porque ya la reactivación está cada vez mejorada. Entonces en lo económico puede ir mejorando también. Esperemos que también mejore la salud de aquellos que de pronto están enfermos y que empiecen a sentirse un poquito mejor. Recuerden ir a visitar a su médico en esas citas que de pronto quedaron postergadas. Vuélvase a realizar esos exámenes que de pronto se los colocaron por allá en marzo, abril, cuando el tema de la pandemia y que no había presencialidad y que quedaron en remojo. Bien. En esa época de pandemia, Laurita, en donde no hicimos más que comer y dormir encerrados en casa, nos crecimos unos kilos de más, sí. Se presentaron problemas de más, porque entonces, como comíamos un poquito más, hubo sobrepeso, empezaron a presentarse problemas de azúcar, triglicéridos, grasas y un poquito de cosas más. Pues bueno, que así usted se sienta bien, un chequeo médico no estaría de más, ¿no? No estaría de más, claro. Así que pues nada, esperemos que empiece así. Por aquí, nuestro amigo Molina, hombre, Defensa Civil. Nos dice, la semana de receso arranca mañana. Mañana, no. Bien. Vamos entonces a estar corroborando esto. Y bueno, a él muchas gracias porque hizo la tarea. Si alguien nos quería mandar el mensajito, chácate. Envíenos el dato. Eso está muy bien. Gracias. Un abrazo grande. En algunos sectores ayer, la empresa Legón, sí, estuvo haciendo unas visitas técnicas en algunos lugares, mejorando la señal de algunos canales que estaban así como regulares. Entonces esperemos que hoy nos podamos ver rozagantes y bonitos, porque es que ayer nos veíamos con puntos, rayas y un montón de cosas que no correspondían. Esperemos que sí. Esperemos que hoy sí ya estemos mejor. Mejor. Nítido. Eso. 7:23, 7:23. Cuando regresemos de los comerciales, porque vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial ahorita, estaremos con daticos importantes, conmemoraciones, cumpleaños, sabemos que famosos estarán. Chismecitos tendremos los resultados de las loterías. Más adelante posiblemente estará con nosotros uno de los pesos pesados del día de hoy. ¡Ay, mire! Mándale besito a Doña Gloria. Doña Gloria. Besito, a ver, otra vez.
Doña Gloria nos manda una foto y dice, eso, ahora sí. Ahora buenos sí. días, noten la diferencia, estoy feliz. Gracias y se les quiere, nos escribe ay, ella. Ay, no, doña Gloria. Está, mira, mira, ahí está el dato. Queremos mira, muchísimo. Ahí mandé, llegó la fotico. Doña Gloria, doña Gloria es la mejor. Doña, por personas como doña Gloria, esa era la imagen de ayer en el televisor de doña Gloria. Y ese es el resultado de hoy en el televisor de doña Gloria. Espectacular, ¿no? Bien, bien, bien. Muy bien. Doña Gloria, por doña personas... Doña Gloria es la mejor. Sí, doña Gloria, por personas como usted, televidentes como ellos, es que cada mañana madrugamos a organizar todo, a sacar estos daticos, esa información. Ahora más adelante también les voy a entregar el datico que me enviaron de la jefatura de prensa, de cómo anda el COVID. Y bueno, una serie de cosas más. Ayer nuestras noticias fueron muy digitales y pues entonces hoy vamos a estarlas comentando. Y contaremos un poquito de lo que vivimos ayer. Ayer, el Día del Ganadero, que lo estuvimos viviendo, lo pasamos muy sabroso, nos atendieron muy bien. Súper bien, en Subasalgar. Fue una experiencia bonita porque pues no habíamos hecho este tipo de acercamiento con los ganaderos. Y pues aunque no conocimos casi a ninguno, porque son los de Salgar y otras zonas, pues sí nos sentimos como en casa. Claro. Nos hicieron sentir muy bien, nosotros la pasamos bien, a pesar de que íbamos trabajando, lo disfrutamos. Y don Joel muy amable también. Sí, entonces. Todos muy amables, don Joel Díaz, que pues ahora está a cargo de esta nueva administración en Subasalgar, pues decirle gracias, a pesar de que estábamos ayer elaborando, se portó súper, súper bien. Vea, eso es una parte de lo que se vivió ayer en Subasalgar. Don Joel es el señor de camisa blanca, no el de camisa verde. Es un pequeño ganadero que está incursionando apenas, el de camisa verde que está ahí. Incursionando, que dijo, tengo un ganadito por ahí, me voy. Raúl Escano, que también hace parte de nuestro equipo de trabajo y que estuvo ayer presente en ese Día del Ganadero. Y ahí está, ese es don Joel Díaz, quien ayer estuvo muy atento y muy pendiente a nosotros, pero amable, sobre todo también sí. a todo lo que pasaba en Subasalgar. Bueno, vamos a comerciales y en segundos estaremos con, aparte de esto que se vivió ayer, y con un montón de daticos más, chismecitos, los resultados de las loterías, porque seguramente ayer jugaron. ¿Qué tal que arranquen con plática el mes? Oh, eso sería sabrosísimo. Así que quietecitos, ya volvemos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas. Con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña. Con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos. Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne. Muy pronto abrirá sus puertas la tradicional, la del mejor pan aliñado de la región y ahora con nuevos productos, panadería y pastelería Río Mar, carrera segunda, número 1639, diagonal al Palacio de Justicia, panadería y pastelería Río Mar, la de siempre. Río Mar. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M de Guillermo Mendoza. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías.
Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, ruta nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta en Orcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. Ya te diste una vuelta por el Centro Comercial, ven para que conozcas nuestros productos. La reactivación ya está dada, ven, visítanos. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Recuerda que todo lo que estás buscando lo encuentras acá en el Centro Comercial Dorada Plaza. Los productos de mejor calidad, con un excelente precio. Tenemos muy buena atención y lo de moda en el momento. Centro Comercial Dorada Plaza. Es tuyo, es nuestro. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dairo, taller y joyería. Encuentra variedad de accesorios en plata y acero. Además, somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería, recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado. Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9113. Dairo, taller y joyería en La Dorada Caldas. De regreso estamos, y bueno, una pausa bien cortica, se los había prometido, les dije que era chiquitica, y aquí estamos super de vuelta pequeña, nada más. Claro. Hoy tengo como conmemoraciones para el día de hoy, Laurita, mi Vademecum, que me lo dice todo, ¿sí? Busca ahí en Wikipedia que es Vademecum. ¿Vademecum? Vademecum, sí. ¿Qué? Busquen ustedes qué es un Vademecum y me cuentan. En mi Vademecum dice que hoy es el Día Internacional del café. ¡Del café! Del pero, café. Pero esperen, muchos van a decir, pero ¿cómo si hace tres días dijo lo mismo? No. ¿Qué pasó? ¿Por qué hace tres días? ¿Qué fue lo que dijimos? Nos confundimos un poquito. ¿Sí? Porque hace tres días habíamos dicho que sí, que era el día del, era el día del café. Y no era el día y del no café. No era el día del café. El día del agricultor. De las personas que recolectan y café. Procesan el café. ¿Cierto? Sí. Como tal, hoy, primero de octubre, es el día en el que se celebra la diversidad, calidad y pasión del sector cafetero. Día Internacional del Café. O sea, este día no lo celebran solo en Colombia. Lo celebran también en Brasil, que es otro de los países grandes productores de café. También hay otros lugares, creo que es en la India, donde también procesan y cultivan café. Y bueno, para nosotros que somos unos grandes productores de café, café tipo exportación, café en todas sus presentaciones y sobre todo en nuestras tierras cercanas, porque Caldas es uno de los departamentos más cafeteros que tiene Colombia, acompañado pues obviamente también de por allá del eje cafetero, que así así le llaman, que es Risaralda, Quindío y Caldas. Caldas. Esos tres. Risaralda, Quindío y Caldas. Conforman ese anillo cafetero. Pero también existen cafeteros en Antioquia y en algunos otros lugares, sí señor. Entonces, pues nada, para estos amigos cafeteros o la gente que produce este café y la gente que somos amantes al café, sí. Mire la muestra de que sí. Somos amantes al café y aquí está lleno de café. Esto a mí me dicen, ¿cómo quiere el cafecito? Ya se está acabando. Le dije yo, harto. Ya no, se está acabando. Que si clarito o oscuro, a mí es mero harto. Que donde con sal o con azúcar. Donde voy y ya me conocen, lo primero es que me dicen es,
¿cómo lo quiere? No me preguntan si quiero café, sino ¿cómo lo quiere? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy de donde... ¿Dónde? ¿Quién? Voy donde mi novia. Y me reciben con un café. La señora siempre dice, don Jonales, ¿quiere un cafecito? Ya está. Voy donde... A la casa de Laurita. Ya siempre me reciben con café. Bien. Voy a la casa de mis amigos de Escualo. Donde Rafa Méndez. ¿Cierto? Allá la señora de los tintos se llama Rafael Méndez. Ahí. Entonces, él... lo está destapando. Y bueno, en muchos lugares donde me conocen, saben que no hay, ni siquiera tienen que preguntarme. O sea, es una redundancia cuando me dicen, ¿quiere café? O sea, hay un letrerito que dice, sí, a dicen la hora que sea y como que sea. El que pregunta es porque no quiere dar. Uy, tengo un amigo que a cada rato le pregunta a todo el mundo, ¿quiere? Y yo pensé lo mismo, el que ofrece, el que pregunta es porque no quiere dar. Sí, sí, claro, el que ofrece. El que pregunta. Y ofrece, pero pregunta. O sea, eso preguntando, que, sí. No, eso es... Otro es cuando tome. O sea, ya lo comprometen a uno que es lo que tiene que tomar. Sí. ¿Cierto? Bueno, nada, y en gracias. Todas las presentaciones, me gusta el café en todas sus presentaciones. Caliente, frío, granizado. Con sal no. Como el jugo de ayer. Como dice que en todas las presentaciones. Entonces pensé, sí, muy bien, señores. Sal. Pues nada, ahí está. Entonces, día del café. Día del café. Y para los que somos adictos al café. ¡Qué rico! Otro día más para celebrar café. Un cafecito. Café. En la mañana, imagínense. Sí. Imagínense en una finca. A esta hora. A esta. Levantándose. Sí, a esta hora desperezándose. Sí, y si de pronto por allá en la finca hace frío, ¿cierto? Te paras por ahí en un balconcito. Con te pegas una estirada así. ¡Muestra ese café! ¡Ah, qué carajo! Y con ¿cierto? Esa. Y que salga, le salga humito a ese café así. Que huela rico. Ay, café. Qué delicia. No. ¿Cierto? Ya. Café. Bueno, qué rico es el café. Qué ¿a quién no café? Le gusta el café? Yo sé que hay muchos que dicen, ay, no, no me gusta. Por ahí hay un meme que decía, ¿qué? ¿Qué le ofrece uno a una persona que no le, que esté saliendo con uno y que no le guste el café? ¿Qué le ofrece uno? No caray, sé. Complicado. No sé, muy bien, pues señores. Cualquier otra cosa. Pues sí, pero tome sin agua. Muy bien, señores. Nada. Aquí estamos compartiendo con ustedes. Hoy también, dentro de esos días de esas conmemoraciones que se dan, hoy, 1 de octubre, es el Día Internacional de las Personas de Edad. Lo que nosotros comúnmente aquí conocemos como el adulto mayor. ¿Cierto? Las personas de la tercera edad también le han llamado. Hoy, día en el que se conmemora a las personas mayores de 60 años y se busca crear conciencia en su importancia dentro de la sociedad. Entonces, hoy, Día Internacional del Adulto Mayor. Y ahí tenemos varios abuelitos. Y yo sé que si buscáramos en internet encontraríamos, pero si buscáramos no muy lejos, aquí en nuestro mal llamado ancianato, encontramos unos abuelitos muy querendones, unas abuelitas demasiado tiernas. Ay, sí. Y los abuelitos y son a veces más como bello. Tan olvidaditos, ¿cierto? En las casas he visto, porque lo he visto, allá en el último cuarto del abuelo, para que no moleste, ¿cierto? Es que ya el abuelito huele feo. Es que ya el abuelito toca ayudarlo en todo y molesta. Pero ven. Porque abuelito que se respete es abuelito chocho. Ay, ¿cierto? Sí. Es abuelito que ya nada le gusta. Si es con azúcar, lo quiero sin azúcar. Si es sin azúcar, ¿por qué no me le puso azúcar? Y ténganle paciencia. Vaya, vamos todos si es que llegamos a viejos. Ay, sí. Entonces, paciencia con los abuelos. Los abuelitos es como un niño. Ellos sí, entonces, ellos vuelven a ser niños. Ahí es que cuidarlos, quererlos, sean querendones. Tú, ¿cómo te estás portando con la abuelita? ¿Sí? Bien, yo a mi abuelita la ¿sí? amo. Saludos a la nona. A la abuelita. A la abuelita, abuelita. Muy bien. A la nona. A la nona. Sí, los que son de Santander utilizan mucho esta palabra, ¿no? Los que son de esta parte norte del país. Bien, señores, entonces, sí, hoy día... ¿Qué se conmemora? Día Internacional de las Personas de Edad. Los mayores de 60 adulto años mayor. Ya hacen parte de esa tercera edad. Hay algunos, te voy a decir una cosa. Tengo amigas conocidas, amigas de mi mamá también y de la familia, que son casi de los 80 y no parece que tuvieran esa edad. Están de un físico increíble. Salen en la mañana a caminar, hacen las vueltas, hacen de todo en la casa y uno dice, ¿cómo lo hace?
si uno medio hace alguna cosita y ay, ya me duele, ya no, qué pereza, qué y en cambio ellas no, eso, y hasta el día les rinde y siempre bien organizadas. Entonces, el tema de envejecer solo está en la mente. Como Amparito. Entonces, sí, esas ya está en la tercera edad. Ay, se erizó de pronto de saber, me erice, saber eso. Muy bien, señores. Otro de los santos conmemoraciones, hoy un cumpleaños de una periodista colombiana. En esta foto que te voy a mostrar, ella se llama Claudia Palacios. Hoy está cumpliendo 43 añitos y hace parte de, o ha hecho parte de algunos noticieros nacionales. Y pues hoy se conmemora una fecha más de su natalicio. Claudia Palacios, una bella presentadora. Un año más de vida. Las presentadoras ahora, las presentadoras y eso, pero sobre todo las periodistas, ahora cumplen con dos requisitos importantísimos y no sé cómo ha venido transformándose eso, porque yo me acuerdo que antiguamente eran unas señoras más bien poco agraciadas, pero que hacían un trabajo regio en periodismo. Ahora sí. No, ahora tú las ves, todas unas profesionales, pero sumamente hermosas. Tú mira los canales nacionales y ahí uno ve un... ¿Este churro de presentadora qué? ¿Qué? ¿Cierto? ¿Este churro de periodista qué? Y por allá metiéndose a buscar la noticia. Porque déjame decirte que hay unas presentadoras muy hermosas que hacen muy bien su trabajo. Otras que sí son puras caras bonitas y no más. ¿Cierto? Pero hay otras que hacen y cumplen muy bien su trabajo. Y esta está entre esas. Claudia Palacios, hoy cumpliendo 43 años de vida y ejerciendo su profesión de periodismo. 7 de la mañana, 42 minutos, 7:41. Y ahí dejamos esas celebraciones y conmemoraciones del día de hoy. No, ya se me acabaron. Ah, pensé que había más. No. Voy a buscar más, pero por ahora solo te tenía esas. Ok. ¿Vale? Sí, no me hablábamos de lo que vivimos ayer. Sí. Y pues me pareció muy bueno porque, no, la verdad, nunca había estado en una subasta. ¿En una subasta? Pues, no, mentiras, como una vez, pero entonces no le puse como mucho cuidado. Ayer estuve en otra cosa, en otro plan. Sí. Sí. Y pues ayer sí me gustó, y me gustó cómo atendieron, muy, muy amables. Vi que estabas muy concentrada en la narración del martillo, ¿cierto? Sí. Pues porque llama mucho la atención la forma de cómo narran y cómo se lleva a cabo la subasta, ¿no? Parece que fuera una narración de fútbol o de ciclismo, ¿no? ¿Cierto? Sí. 3.800 para la una, 3.800 para las dos, 3.800 para la... ¿Cómo era que decían ayer? Estas unas remamacitas que tenemos aquí y eran refiriéndose al ganado. Sí, ¿no? Divinos, eso, y no. Además unos ejemplares muy bonitos del ganado que llevaban, ¿no? Ganado gordo y ganado comercial. Preciosos. De varias partes del país, porque veíamos que ayer, por ejemplo, habían de Antioquia, de Los Llanos, vimos que había de La Dorada, porque estábamos, era en Puerto Salgar, entonces también había ganado. De La Dorada, vi mucho de Victoria. De Victoria, habían llevado mucho ganado de esta zona del país. Y pues, en esa subasta ganadera, el día de ayer, pues podíamos ver algunos de los tantos ejemplares que llevaron a esta gran subasta. Y también vimos y tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas que en ese punto se dieron o se daban encuentro para poder conocer un poquito más acerca de la disponibilidad de todos los que asistieron. Mira, el martillo era lo que hablábamos ayer, de lo que hablábamos hace un segundo, perdón, y que ayer vivíamos allá en la subasta de Puerto Salgar. Ellos muy listos y prestos a llevarle la información tanto a los que estaban presentes como a los que a través de manera virtual hacían también la subasta, porque sabemos o supimos ahí que ellos también, desde la virtualidad y esto que nos dejó la pandemia, hizo que también se llevaran a cabo estas subastas vía internet. Sí, así es. Y no, mira. Qué ejemplares, ¿no? Divino. Y sí, yo estaba muy pendiente a lo que decían, a cómo narraban, cómo eran de rápidos. Súper rápidos. En narrar y en decir las cosas. ¿Cómo lo hacen? Es verdad. Sí, porque además esto es un don y un arte, de estos martillos. Uno es un martillo y el otro es el comentador.
¿cierto? El comentarista de los apuntes que tiene ese ganado que nos muestran en una subasta. Muy bien. Esto el día de ayer y obviamente también el personal que asistía allí y con el que se compartió, con el cual se entrevistaron, se habló un poquito, se conoció un poquito más. Gente que va no como ganaderos, sino también algunas marcas que van allí a promocionar sus diferentes productos agrícolas y ganaderos. Sí. Entonces, ahí hay gente que va y promociona sus productos, gente que va simplemente a acompañar a algún amigo que va a comprar. Y terminan tomándose alguito, haciendo alguna charla, generando algunos otros negocios. Quizás lazos. ¿Cierto? De amistad. ¿Cierto? Porque de pronto allá en la subasta alguien le comentó, oye, tengo unas tierritas por ahí, venga, se las compro, me interesa. Entonces se terminan generando otros negocios. Tengo un camioncito por ahí, tengo un tractor y terminan generándose otros negocios. Entonces una subasta no es simplemente la comercialización de ganado, sino que de allí se derivan muchas otras cosas. Demasiadas. Estoy buscando un veterinario, ¿a quién me recomienda? Entonces puede generarse puede allí. Exacto. Es muy bueno. El mío hace tal cosa. Oiga, tengo un problema con las guías del ganado. Entonces de pronto alguien dice, me pasó igual, mire, lo solucioné de esta manera. Hay muchas cosas que se derivan de una subasta ganadera. Sí. Entonces, pues qué interesante, ayer lo vivíamos, lo compartimos, dijimos, vamos un ratico. Llegamos como a las 9 de la noche a la casa. Llegamos muy tarde. Qué interesante, gracias nuevamente a las personas de Subalsalgar que se comportaron a la altura. Y bueno, en la subasta que nos quieran llevar, nosotros con mucho gusto lo visitaremos, ¿cierto? Allá estaremos. Sí, así sea, Medellín, donde sea. Aquí en Dorada también, si nos invitan. Dorada. Además que tengo muchos amigos de aquí de la Dorada, comercializadores de ganado, ganaderos. Pues es que siempre hablamos y esta zona, toda esta zona es ganadera. Es ganadera, entonces, y vi mucho ganado de Victoria, de Norcasia. Interesante, ¿no? Que el máster, Miguel, me decía, ay, otra vez de Victoria. Otra vez de Victoria. Qué interesante. Bueno, y va uno aprendiendo también otras cositas, otros artes que también nos llaman mucho la atención. Bueno, interesante. Entonces, 7 de la mañana, 46 minutos. Saludos a la gente entonces de Subasalgar y a don Raúl Lescano, que estuvo ayer acompañándonos, muy juicioso. Él ayer allá preguntando por la carne asada, y la carne asada. Y al fin se fue. Ayer hubo torta, ¿no? Torta, carne, muy rica. Está muy sabroso todo, pero sobre todo muy querida esta gente, porque es toda una familia, porque está desde las secretarias que están allí recibiendo y recepcionando todo, el personal de sistemas, Luis, que estuvo muy atento a que no nos fallara el internet ayer allá. Sí. Y bueno. Todos muy atentos. Y todo con sus protocolos de bioseguridad. Ah, también, sí, bueno, eso sí, fueron eso muy exigentes, también, ¿no? Porque a pesar de que entrábamos y salimos, al principio cuando tú entras, sí, había donde pues el jabón, el lavado de manos, habían toallitas, sí, para... todo muy bien organizado, entonces pues eso también da parte de tranquilidad. Algo que me llamó la atención, sí, no sé si de pronto por ahí tengamos en el video, la manera de cómo organizaron las mesas. Ahí es como una especie de ágora, sí, ¿cierto? Lo que conforma esta subasta. Subasta. Y ellos colocaban unas mesas, pero muy distanciadas. Entonces, qué rico porque se cumple con ese mismo protocolo, el distanciamiento, que en otros sitios no se dan. Entonces, en este sí. Qué chévere y qué interesante. Sí, qué por ahí en los videos se ve. En los videos quedaron porque hacíamos un panedito de la gente que estaba allí, que compartía con nosotros. Por ahí está Miguel corriendo mucho a ver dónde es que está. un panedito con la gente que ayer también compartía con nosotros un ratico. Mire, ahí está don Raúl Lescano, ayer compartía con nosotros y nos mostraba todo lo que vivíamos allí en Subasalgar. Él estaba muy pendiente de lo que narraba el martillo. Y obviamente también del compartir. Mira, ahí está, mira, ahí el público que se ve al fondo. Si tú decides, mesitas para cada grupo, pero distanciadas. No era como antes, que era una pegada a la otra. Antes eran todos con todos y pegaban un montón de sillas unas con otras, no. Ayer veíamos que, mira, un distanciamiento y entonces en la parte de arriba unos, en la parte de abajo otros. Si ves, las mesitas están todas distanciadas, más o menos como de a 2 metros cada una. Entonces, pues, qué interesante esto que vivíamos ayer en Subasalgar.
la atención que se vivió ayer allá, pues interesante. Y bueno, fue un compartir y un vivir bien interesante. Estas eran unas imágenes de cuando estaba comenzando esa subasta. Y pues veíamos el distanciamiento entre mesas y mesas de las personas que estaban allí. Uh-huh. Eso era cuando estaba arrancando, porque ayer nos dio la noche. Se puso bueno cuando ya estaba oscuro. Entonces, qué interesante esto. 7:49, 7:49, Laurita, lo vivíamos ayer en Subasalga. Qué bueno. Qué bueno aprender un poco más de todo. Un poquito, sí, hay que aprender de todo. Ver el ganado, ay, a quien no le gusta, ay, las vaquitas son tan hermosas. Los terneritos, sí, todo. Entonces, aprendí un poquito más de todo esto. Y yo ayer le hacía, de hecho, una serie de preguntas a John de cómo, ¿te acuerdas? Que tú me explicabas que a veces el ganado, por estar estresado, pierde peso. Sí, entonces. Es además, porque cuando están encerrados en un corral, ¿qué pastorean? ¿Qué pasto comen? Uh-huh. No hay, entonces eso hace que, y el ganado cuando se estresa, o el ganado cuando no ha comido muy bien, se baja de peso muy rápido. Entonces, aunque no soy el experto en temas de ganadería, eso habría que invitar a don Joel o a algunos de los conocidos para que nos expliquen un poquito más, pues sí se varía su peso fácilmente, sobre todo cuando es transportado en camión. Entonces este tipo de cosas hace que el peso del animal baje un poquito más. 7:50, bueno, ayer también veíamos en las noticias de Visión Dorada Noticias el cómo unos panfletos empezaron a regarse por ahí y algunas casas aparecían con unos grafitis de un grupo de autodefensas. El capitán de la policía, el capitán Salgado, pues ha dicho que ha sido como una manera de denigrar de la misma policía. ¿Sí? Y pues a manera de intimidación, algunas personas han hecho unos grafitis que la misma comunidad madrugó ayer a borrar de las fachadas de sus casas, en acompañamiento con la misma policía de nuestro bello municipio. Entonces, y él decía, pierdan cuidado, su policía está presta y lista para apoyarlos en todo lo que ustedes crean conveniente. Entonces, si ustedes tienen algún inconveniente, mira, por ejemplo, esas son algunas de las fotos que aparecían, de los grafitis que aparecieron en algunas de las casas, que se lo atribuyen a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Ay. Entonces esto, pues, la verdad nos entristece porque pensábamos que eso era algo que había quedado en el olvido y en el pasado. Pero si vuelve a reaparecer, pues no deja de generar intimidación, no deja de generar inconformismo. Además que eso no habla bien del país. No es del pueblito donde lo hicieron, no. Esto habla mal del país. Porque esto, cuando alguien, algún turista lo ve, dice, yo mejor me abstengo de ir por allá. Entonces esto no es que ayude mucho en el país. Y pues nosotros tratamos de hacerle poco eco a este tipo de cosas, Laurita. Sí. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Tenemos que ser realistas. Realistas, y pasó, sucedió y lo debemos contar. Tenemos la obligación moral de contárselo a nuestros televidentes. Así es. Entonces, cambiando de tema. Bueno, esto me parece pues un poco mal. Sí. Porque pues son casas, son y pues y duele. Y cierta intimidación también que se genera con un graffiti de estos y con un panfleto de estos, donde pues dicen que ellos apoyan la lucha y la protesta y que está en contra de los atropellos que ha tenido la policía, pues han sido algunas manzanas que han dañado este grupo de policías, porque si vemos, o por lo menos con nosotros, la policía ha tenido una muy buena cercanía. Bueno. Y de una muy buena manera y muy buena disposición. De hecho, que día teníamos uno de los capitanes hablándonos de las tareas que vienen haciendo, que no es solo esa restricción que ellos hacen, sino que también es acompañamiento, educación, sano esparcimiento en las tareas que hacen con los niños, sobre todo. Entonces, esto hace que a veces se entorpezca o se distorsione la imagen que tenemos de una bonita institución que por unos cuantos
no van a dañar esa institución que es tan, tan de los colombianos, que es nuestra Policía Nacional. Sí, y no todos son así, no todos no, son... No, todo es malo. Es que sí, no todo es bueno, no todo es malo. Hay algunas personas que tienen sus altibajos. Ajá. Hay algunas personas que... pues son buenas, y hay otras que esas malas o que dañan la imagen de una institución, son una gran minoría, que avergüenzan el verde oliva. Y pero dicen hay otras, que por una pagan todas. Y es lastimosamente. Entonces. Sí. Bueno, nada. Ahí es, pero pues la policía ahí lo dejamos. Se ha portado muy bien. Para tocarlo muy por encimita nada más. Si quieren conocer mejor la noticia, los invitamos para que la vean en nuestro Facebook. @ Canalvisión Dorada. Ahí lo van a encontrar y pueden ver extensa un poquito más la noticia. 7:55, vamos a comerciales. Cuando regresemos estaremos con qué, Laurita. Con un chismecito. ¿De quién? De Lina Tejero. Lina Tejero. Cuando regresemos también estaremos con los resultados de las loterías y también algunas otras cositas más. ¿Qué tenemos para ustedes? El balance del COVID-19 en La Dorada, que no se ha ido y que aún la sigue, seguridad aún está sigue. En ustedes. Señores, ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Ya volvemos. De morir carnes al carbón de leña. El placer de una buena carne reabre sus puertas con los más rigurosos protocolos de bioseguridad. De morir carnes al carbón de leña, con el sabor de siempre. Ubícanos en la terraza del Comité de Ganaderos, Carrera Segunda, calle 16, esquina. Domicilios y reservas al 310-453-0049 o al 321-830-3288. De morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. Muy pronto abrirá sus puertas la tradicional, la del mejor pan aliñado de la región. Y ahora con nuevos productos, panadería y pastelería Río Mar. Carrera Segunda, número 1639, diagonal al Palacio de Justicia. Panadería y pastelería Río Mar, la de siempre. Río Mar. Vamos a ganarnos la vida. Lávate las manos con jabón todas las veces que puedas al día. El jabón mata el virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Alquilamos andamios para su obra de construcción o necesidad. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada, Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Bienvenidos a la concesión Alto Magdalena. Pertenecemos a la primera ola de concesiones 4G. Socios Constructores, Pavimentos Colombia, Mario Huertas Cotes, MECO e Ingeniería de Vías. Tenemos a cargo el corredor vial que conecta al sur con el norte del país, desde Flandes hasta Puerto Salgar. Un recorrido vial de 190 kilómetros que incluye actividades de construcción, mejoramiento y rehabilitación a calzada sencilla con una inversión de 1.7 billones. Estamos en la finalización de la glorieta que conecta a Puerto Bogotá, nuevo puente de Honda, Ruta Nacional 50 raya CN04, mejoramiento vial de 3 kilómetros. Y la entrega de la glorieta Norcasia para tener todo el corredor en operación y mantenimiento. Con estas obras, reducimos los costos operativos y optimizamos los tiempos de viaje de 4 horas a 2 horas y media a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Generamos condiciones de confort, transitabilidad y seguridad para el usuario de la vía. Al transitar por nuestro corredor vial, acceda a servicios gratuitos de carro-taller, ambulancia, grúa y el acompañamiento permanente de la Policía de Tránsito y Transporte. Línea de atención de emergencias 321-973-8507. Concesión Alto Magdalena, porque nuestro compromiso es con usted. En el
el Centro Comercial Dorada Plaza, el único lugar que lo tiene todo, se encuentra totalmente reactivado. Ya te diste una vuelta por el Centro Comercial, ven para que conozcas nuestros productos. La reactivación ya está dada, ven, visítanos. Cuenta con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por la ley. Recuerda que todo lo que estás buscando lo encuentras acá en el Centro Comercial Dorada Plaza. Los productos de mejor calidad, con excelente precio, tenemos muy buena atención y lo de moda en el momento. Centro Comercial Dorada Plaza. Es tuyo, es nuestro. En La Dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas. Dairo, taller y joyería. Encuentra variedad de accesorios en plata y acero. Además, somos distribuidores de relojería Yes y Tempus. Reparamos todo tipo de joyería. Recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado. Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9113. Dairo, taller y joyería en La Dorada Caldas. Estamos de regreso compartiendo con ustedes este magazine Mañaneando, señores. Aquí estamos de vuelta a 8 de la mañana en punto. Buenos días para los que ya están en su lugar de trabajo. Buenos días para los que ingresan a las 8 de la mañana. Si el jefe suyo está así, usted le puede decir, jeje, vea, jefe, son las 8. Le llegué temprano. Tempranito, me lo voy ¿cierto? Ganando. Pero si usted es de los que no ha salido de su casa, vaya rezando. Sí, señores. No, siempre muy responsable. Sí, señor, así es. Muy bien, sí, señores. Buenos días para todos. Buenos días para todos. ¿Y qué? Para las mamitas que se levantan a las clases virtuales ya hoy o el último día porque ya salen a vacaciones. ¿Mañana me decían? Pues según lo que nos enviaron vía WhatsApp, sí, parece que sí. Voy a seguir indagando. Entonces, pues, para las mamitas que se levantan a las clases virtuales con sus niños, a las hermanas, porque sé que también hay hermanas mayores que les tocan levantarse con sus hermanitos a las clases virtuales, a los que hasta ahora están ingresando a su trabajo, muy buenos días a todos ellos. Feliz, contenta de que de pronto nos puedan ver y tenerlos aquí. Así es, Laurita. Pues nada, saluditos a todas esas mamás. Por eso, oye, más de una mamá dice, y sacan pecho. Es que mi niño está entre los primeros lugares. Este año sí le ha ido bien. Pregunta seria, pregunta real. ¿Quién está haciendo las tareas? Porque este año, a diferencia de los otros, este año sí le ha ido bien al niño. Pregunta seria. ¿Quién está haciendo las tareas? Ay, mi niño es más lindo, le ha ido bien. Más juicioso, mi niño. Cuadro de honor. ¿Quién está haciendo las tareas? Palabra seria. ¿Quién? Ponen a la hermanita mayor a hacer las tareas. O la misma mamá. La misma mamá respondiendo las tareas. Ojo, mamitas. Ojo, porque hay que porque guiar. Porque entonces hay que aprender. Hay los que niños. Guiar, sí, pero no podemos hacerle las tareas a los niños. Uh-huh. Ni de fundas, ni ahorita en la virtualidad, ni nunca. Porque entonces no van a aprender, ¿cierto? Porque entonces, ¿cuándo se enfrentan ellos mismos a la realidad? Si ustedes les cubren sí, todo. Sí, que guíenlos, que de pronto apóyenos. Si no entienden algo, pues explique. Pero no le haga la tarea. Claro. Usted no sabe el mal que le hace. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuenta. ¿Vale? Sí, porque entonces en el colegio, ¿cómo hacían? Si no estaban con las mamitas. ¿Cierto? No está ahí con el abrigo de mi mamá, como la gallina y los ¿cómo pollitos. ¿Cómo hacen? La profesora sí, la profesora explica. Explica pero y ya. Háganlo ustedes. Y tiene que ser así. Y en este caso también. De vez en cuando, aléjese usted de ahí detrás del computador del niño. Que no sí. Todos. Ah, pero no. Pero tenga en cuenta, porque es que me he pillado más de uno. ¿Cierto? No prenden la cámara. Yo de usted, profesores, hacía que mientras está la clase, la cámara debe estar encendida. Porque me he pillado más de uno, ¿cierto? La cámara está, perdón, está la clase, pero no activan la cámara ni el micrófono. Jugando el fire. Jugando. Están jugando. Y entonces, Pepito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ha participado? Dice el profesor al otro lado. No, profesor, es que tengo malo el internet.
Y dice Juanito, profesor, está conectado en el Free Fire. Sí, ahorita esos juegos son como entonces, muy adictos. Mucho cuidado. A los niños jóvenes, o sea, ahora es como... Muy jóvenes. Jovencitos, sí, o sea, sí, los sí. Niños... Yo digo, a esa edad yo no tenía celular. No, a esa edad el único teléfono que uno tenía, tenía ruedas. Aunque pues no existían y pues si existían eran muy caritos. Eran muy escasos. Tener y que un niño le dieran un celular era... No, y... Eso no pasaba. Mi primer celular lo tuve como a los 9 añitos. Cuando chiquitico a uno lo que le daban era correa. Muy bien, entonces mucho cuidado, tenga en cuenta que mientras, y hay que enseñarles a respetar esos horarios, mientras estemos en el horario de clase, ¿cierto? Y frente al computador es para estar en la clase, no para cerrar esa ventana y abrir el juego que nos gusta, no. O la charla que nos gusta. Entonces, por ejemplo, ahí está, vea, por ejemplo, claro ejemplo, vea, y el niño arrunchadito. Pongámosle audio, repítemelo y ponle audio a ese video, por favor. Vea el profesor la cara que hace, vea. Ponle audio a ese video. Eso solo pasaba en TikTok. Tres puntos al lado donde ven mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. No se ve de arriba. Uy, pero tan raro. Ya le di en los tres puntos, al lado donde ve mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. ¿Qué pasó? Yo creía que eso solo pasaba en TikTok. A ver, bueno, a ver, me dicen ahí. No se ve de arriba. Uy, pero tan raro. Ya le di en los tres puntos, al lado donde ve mi imagen, al lado de los tres puntos, Sebastián, pero Sebastián Amado. Que eso pasaba en TikTok. Yo creía que eso... Mírenle la cara a Sebastián. Vamos a mirarle la cara a Sebastiancito, vea. No, el profesor está muerto de la risa, cómo no, vea. Sebastiancito, mírenlo. Ahí. Vean a Sebastián, el profesor todo dedicado, sacando la tarea. En la pizarra tiene todo escrito y Sebastiancito, no le vayan a hacer bulla. ¿De ahí qué? ¿Tiene o no tiene culpa la mamá? O el adulto mayor que lo... ¿Cierto? La risa no la deja. Ay, Sebastián. Dice, ¡Sebastián pero Amador! ¡Se volvió famoso! Está por allá. No, él está en... Pero ven, ay, ¿qué pasa? Se le enciende la cámara y no, él seguramente quería responder algo y en vez de prender el micrófono, prendió la cámara. Y claro, Sebastián Amador fue pillado por el profe. Sí, pasa, y así ha pasado con muchos en muchas otras actividades porque por ahí rondó un video. No sé si tú lo recuerdas que aquí lo mostramos. Un video donde estaban en clase unos universitarios, ¿cierto? Y una universitaria no cerró su micrófono, ¿cierto? Y mientras el... ¡Vean a Sebastián Amador para que lo conozcan bien! Y en una de las clases de universidad, ¿cierto? Alguien dejó el micrófono abierto, ¿cierto? De hecho, el profesor empezó a llamar porque solo se escuchaba un... Y por ahí está ese video rodando en internet donde alguna de las chicas universitarias solo se escucha eso. ¡Ey! Pero ¿y eso sí será verdad? Están concentrados en la clase. No sé, eso me pone como en duda. No sé si será verdad. No, pero parece ser que sí, como que sí, sí estaban en que se les olvidó cerrar el micrófono porque pues cada quien hace lo que quiere en clase virtual. Ay, ay, Dios santo. Pero Sebastián. Sebastián Amador, ¿qué pasó, hermano? No sea concha. ¿Cierto? Y así como él, muchos, por eso muchos profesores han decidido que se presenten y cuando estén en cámara deben tener puesto el uniforme. Ese es el de Lorenita. Vamos a escuchar este video. Escuchen este otro video de las clases virtuales. Y si quieren ir a otro lugar a verlo, pues entonces vamos a ver cómo se haría el diseño. Dale mi segundo enlace que te aparecía, Eliana, porfa. Maldi, creo que tienes el micrófono abierto. Vende, Lorena.
miremos contra, ahí sí aparece portada y contraportada, miremos Lola. Lorena, te estamos escuchando. Lorena, hola, ay, Dios mío. Bueno, pues ahí está Lorena, Dios mío, estaban en clase, Lorena, no. La profesora toda discreta, Lorena, te estamos escuchando, no. Y el resto soltaban la carcajada. No. Ay, Dios, ¿qué estarían haciendo, no? ¿Cierto? ¿Qué estarían haciendo, Dios mío? Cualquier cosa menos en clase, y claro, Lorena, te estamos escuchando, y en ese momento ya no estaba escuchando a nadie. No, no, a nadie, qué vergüenza. Mío. Muy pues... bien, señores, en segunditos vamos a tener un gran amigo. No, no tiene clases virtuales, ni nada de esas cosas, ni deja el micrófono abierto, okay. Ni la cámara abierta, ni nada de esas cosas. Se trata de Julito Tobón, en segunditos va a estar aquí con nosotros, acompañándonos un ratico. Ay, qué bien. Y después, las clases virtuales. Las clases virtuales, ay, Dios mío, se ve todo en esas clases virtuales. Sí, ahora, ¿no? Bueno, han existido, por ejemplo, en la UNAD. Sí, en la UNAD. Hay clases virtuales, pero entonces ya es universidad. Esa virtualidad es desde siempre, ¿no? Desde siempre, sí. Pero ahora, pues, como es de todo, todo es virtual, del colegio, preescolar, de las oficinas. De las oficinas, todo es virtual, entonces se presentan muchos casos. Así como esos dos que mostramos, Sí, del chico arrunchadito durmiendo, ay, qué rico, no lo vayan a molestar. Que no ¿cierto? Son agradables. Como de la niña que está un poquito más desatenta a apagar el micrófono. ¿Cierto? Sí, ella estaba pendiente de otro micrófono. Ya, mire la cara de Laura, favor, que me hace como. Mire la cara de mal genio de Laura. Diga, John, me avergüenzas. Sí, sí, sí. Señores, aquí estamos compartiendo con ustedes. Vamos a dejar las clases, la virtualidad a otro lado, para mostrarles la imagen del COVID-19. ¿Sí? Que estabas echándome la bendición. El COVID-19 sigue dejando. Más cifras, y hemos encontrado, Laurita, ayer mostrábamos las cifras y teníamos 26. Hoy tenemos el reporte que nos envía la oficina de prensa con un balance diferente al diferente, de ayer. Diferente, ok. Muy diferente al de ¿mejor? Ayer. ¿Mejor? No, más desalentador. Ay, Dios mío. Diría yo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado más casos, hemos encontrado dos muertes más. Ay. Entonces estas cifras siguen subiendo. ¿Y qué ha pasado? Esto quiere decir que estamos descuidándonos por algún lado, podría ser. Sí. Si está usted llevando este distanciamiento cuando está en el supermercado, cuando está en la farmacia, cuando está en algún otro lugar, si está llevando usted esos protocolos de bioseguridad como dueño del sitio en ese establecimiento, de comidas, de comercio, de licor. Sí se están llevando, sí los está haciendo usted cumplir, porque todos lo hacían cumplir cuando arrancó con la cuarentena. Eso era un calvario, al comienzo. Me acuerdo tanto que yo no salía de mi casa, no salía. Pues sí, o sea, yo me acuerdo que tú hiciste parte de esa virtualidad, que el magazine lo hacíamos de manera virtual. Sí, y yo no salía, la verdad, duré como 3 meses que no salía. Enclaustrada de la casa. Sí, y las únicas personas que salían eran mis papás. Parecía un queso, era blanca, el sol no le daba por ningún lado, carambas. Era blanca toda. Que era así, y yo digo que por eso fue que también me engordé un poquito. ¿Por qué? Porque no salía, porque me mantenía pues en mi casa, uh-huh. y era con mi hermano y ya, y mis papás salían, era a comprar lo necesario, devuélvase. Y devuélvase. Es rapidito. Ya. Y era todo un ritual, ¿no? A ver, yo lo desinfecto y quítese los zapatos. Y si puede, deje la ropa directico en la lavadora. ¿Cierto? Era todo claro, un ritual. Estábamos como tan... tensos con respecto al tema, pero era bueno. Estaba reciente, pero era bueno porque nos cuidábamos. Es el momento de decir, venga, ¿por qué no lo retomamos nuevamente? ¿Cierto? ¿Sí está usted desinfectando los zapatos cuando llega a la casa? ¿Sí se está haciendo un bañito de alguna cosa? ¿Cierto? Ahora más... que todos... que ha habido esa reapertura, sí. Donde están todos con todos. Todos con todos. Ahora más, entonces... ¿Te ha pasado? Cuidado. Que tú llegas a algún sitio y como que hasta pereza te da de... tanta gente. No, ahí sea que de pronto uno no sabe, que a veces cosas que tú eras feliz cogiendo antes, ahora las coges con cierta precaución.
¿No les ha dado que a algunos ya la piel de las manos está un poquito más reseca de tanto alcohol que le aplican en tanto lugar? Pero es mejor, la verdad es mejor. He visto más de un tendero, Lauris, que tienen una vasija con agua y algo de alcohol y ahí meten las monedas y los billetes para desinfectarlos. Bueno, de pronto sea algo, no sé, tal vez ortodoxo, pero es una buena manera de cuidarnos. ¿Quién cogió ese billetico o esas monedas antes que tú? ¿Cierto? No sabemos. ¿Quién le dijo a usted que esa moneda estuvo en el suelo, la cogió un indigente, la pasaron por quién sabe dónde? ¿Cierto? Entonces, qué bueno que pudiésemos decirle a la gente que haga esa desinfección, ¿cierto? Y nada, pues ahí está. Dijimos hace un ratico que íbamos a tener un invitado, ¿cierto? Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Bravo, señoras y señores! Y véngase para acá con nosotros. Tiene todo el derecho a atravesarse en esa silla. Venga para acá, crúcese ahí, no hay ningún problema. Amplíenme esa... Toma, muchas gracias, bienvenido a su casa. Y hacemos un paneillo completico, mírelo. Eso, vea. Porque recibimos con mucho agrado a uno de los integrantes de esta casa, ¿cierto? Ah, juega de local, ¿sí o no, Laurita? ¿Juega o no juega de local este muchacho? Sí. ¿Juega de local? ¿Hace parte del grupo de la casa? Sí, claro. Del staff. No hace parte de la nómina, no, pero, sí, no, de... pero sí del staff. ¡Ah! Hombre, Julio Tobón, buenos días, bienvenido a tu casa. ¿Cómo anda todo? Bien, 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 John. Extrañándolos, me tienen olvidado. Un mes ya que no me visitan. ¿Ya hace un mes que fuimos a la cantina parrandera? Hace un mes. Esa es una canción, hace un mes, 10 de los corraleros. Muy bien, Julio, ¿cómo andan las cosas? Muy bien, muy bien. Estamos aquí pues con la reactivación, que no ha sido fácil, pero vamos bien, hay que trabajar. Hay que trabajar, esa es la frase, ¿no? Esa es la frase, hay que trabajar. Muy bien, Julio. ¿Cómo va el tema de la reapertura? Porque no es fácil, ¿no, Laurita? De hecho, visto hace que... poquito hablábamos de todo esto, del gremio económico también. Ajá. Entonces, sí, preguntarte cómo va todo esto del tema de la reapertura, de pues si se están cuidando, la gente sí hace caso. ¿Cómo va la cosa ahí? Pregunta de 11 varas, ¿no? Una pregunta, muy buena pregunta. No, sí, la gente es difícil manejarla, ¿sí? Pero la gente respeta, lleva la norma, no en su totalidad, ¿sí? Pero sí, sí se maneja, hay respeto, hay un poco más de ¿cómo le digo yo? De esa nueva cultura de cuidarnos. Exacto, es de esa cultura. Pero no, la reactivación está muy lenta, porque la verdad está muy lenta. Para nosotros yo creo que en el gremio de los restaurantes puede estar en un 50-60% las ventas. No se han reactivado totalmente. Pero pasar de un 30, un 25, un 30, un 60 ya es una buena ventaja. Bueno, qué interesante, Julio, porque, bueno, la gente lo esperaba, muchos deseaban volver otra vez al restaurante y volver a hacer sus quehaceres diarios, porque ha sido la costumbre de toda la vida, ¿no? Reacomodarse a esto no es fácil, pero no es imposible tampoco. Exacto, no es fácil porque las costumbres de compartir... Una cliente me decía esta semana, ya no hay ni besos ni abrazos, ya son puños, codazos y golpes. Un puño, un codazo, echan, y el golpe, ya estamos como los orientales, ¿no? Sí. Ya, y listo. El cubo, el que siempre practicamos. El cubo es de lejos, ¿qué hubo? No le ha pasado que dicen, oiga, pero lo saludé, usted se volvió creído, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo lo reconozco? Tapabocas, gafas y casco. ¿Cómo lo reconozco? Imposible, imposible. Sí, con más de un amigo me ha pasado, yo te saludé. ¿Cuándo? Tal día. Sí, queda uno loco. Queda uno, bueno, sí, yo lo saludé. No, claro, yo llamé, usted no me volteó ni a mirar. Así pasa. Usted sabe, en el restaurante me ha pasado. En una mesa llegan, uno saluda, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cuando eso es, ¿quién me saludó? ¿Quién era? Queda uno,
Uno, claro, uno saluda porque pues por el respeto y por todo. Por decencia. Pero, sí, por de, pero ya después uno dice, pero ¿y quién es él? ¿Y no, quién es? La que va con uno le dice, ¿y ese quién es? Yo no sé, pero yo lo saludé. Muy bien, señores, muy bien. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Julito? Hombre, vamos a hablar de morir carnes al carbón. 10 años, lastimosamente no pudimos celebrarlos, pero el año entrante lo vamos a celebrar. Con todos los juguetes. Está programado, si esta pandemia nos deja. Pero bueno, eso es una celebración que está pendiente, que la tenemos guardadita ahí para todos nuestros doradenses. Muy bien. Interesante. 10 años ya. 10 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Volando. Sí, ¿no? Bueno, y tenemos una alianza con Mercarrápido. Sí. Sí, donde vamos a hacer este fin de semana, el sábado, va a haber unos precios de locura. Y vamos a, en asocio con De Morir Carnes, que es un sitio emblemático en cuestión de carnes, vamos a hablar en Mercarrápido de la calidad de las carnes, vamos a dar degustación de productos, aparte de eso, en carnicería, en el supermercado va a tener unas super, pero super ofertas. Qué interesante, qué bueno, ¿no? ¿Cierto, Laurita? ¿Vas has ido a Mercarrápido? Claro. ¿Y a De Morir? No. Diga, hace rato no me llevan. Hace rato no. Le tengo prometidos unos palmitos de cangrejos hace días. Estoy más embalado, va a tocar ir hoy. Va a tocar ir hoy. Y es la fábrica, oye. ¿Sabe que me dijeron algo? Pero yo les dije, va a estar imposible. En días pasados me dijeron, oye, tú que eres tan amigo de Julio, así que dile que cómo es el toque secreto para la sangría. Le dije, ¿usted cree que me la va a enseñar? ¿Usted cree que me van a enseñar? No, es que eso no se puede. ¿Cómo así? Como si me enseñaran cuál era el secreto de las ducales o cosas así. Eso no, claro que eso no. Eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Es que eso... Lo mejor es ir a compartirla ya. ¿No cree? Claro. Compartir. ¿Te gusta la sangría? ¿Sí? ¿Te gusta la sangría? Hace unos ojitos. No, yo también tengo una amiga por ahí que está por aquí cerquita de una muy cerquita aquí. La zona administrativa. Unos cuantos pasitos y una puerta. No vamos a decir cuál Diana sea, ¿no? No vamos a decir cuál. No vamos a decir. Muy bien, señores. Óyeme, arrancando mes, han habido unos cambios aquí en la empresa interesantes, en nuestro canal Visión Dorada, que creo que al llegar los notaste, ¿cierto? Sí, claro. Los cambios estructurales y demás. Eso estaba preguntando cuando llegué. ¡Wow! ¿Qué cambio? O sea, que la pandemia se ha servido, mira. Sí, no todo es malo. También vienen cosas buenas, claro, así es. Bueno, qué interesante, Julio. Bueno, háblame de esa alianza que tienes con Mercarrápido, que se tiene, que además he visto que ustedes trabajan muy de la mano, porque si mal no recuerdas, Laurita, a comienzo de año, finales del año pasado y comienzos de este, pues quien estaba a cargo de esa guía desde la res en pie hasta todo su proceso a entregársela ya al cliente que la compraba en la zona de carnes de Mercarrápido, pues era Julio Tobón y su equipo de trabajo, porque pues no lo hace solo Julio, ¿no? Claro. Pero estaba al tanto de mostrarle y enseñarle de paso hasta los mismos clientes cuál era el corte, por qué el corte así, cómo era mejor el tema de la y el tema de la maduración. Ayer tuve una muy querida amiga hablando acerca de ganados. Ayer estuvimos compartiendo en la subasta de Salgar el Día del Ganadero. Y me hacían una serie de preguntas, sobre todo al más experto que era yo, de por qué la res baja tan rápido su peso cuando está en los corrales y este tipo de cosas. Tú eres un experto en el tema, ¿cierto? A él es el que hay que hacerle las preguntas. Okay. Pero entonces, vuelve la alianza, volvemos a retomar ese tema de la alianza con Mercarrápido, porque allí se consigue una carne de excelente calidad, ¿no? Sí, claro. Nosotros seguimos con el mismo top de calidad, ¿sí? Desde la concepción de los ganados en pie hasta llevarlos al sacrificio, hacer el beneficio y llevarlos al corte en las vitrinas, en nuestras vitrinas de exhibidores, donde es óptima la calidad en cuanto a frío, en cuanto a corte, en cuanto a empaque. Trabajamos certificados por Friogan,
todos nuestros ganados pasan por Friogan bajo unas estrictas medidas de control de calidad. Y eso nos da el pie para poder decir, no somos los únicos, pero sí somos los mejores. Entonces, el Mercarrápido, sí, que es que la carne presenta este color, pero ¿por qué? Porque está empacada al vacío, porque tiene un proceso de maduración. La carne de nosotros lleva desde el punto de partida de la trazabilidad de los animales hasta usted llegar y decirle el expendedor, el compañero de corte, y le dice, esta carne lleva 8 o 10 días en frío. Del solo hecho de verla ya conocen el... Exacto. Ya, ¿por qué? Porque se maneja una trazabilidad, manejamos unas fechas donde es que la gente a la que le estamos vendiendo nuestro producto se lleve una cosa de excelente calidad. No hay necesidad de engañar. Si tú llegas hoy al supermercado y dices, yo quiero ver qué es lo que hay en el cuarto frío, qué es lo que tiene acá, va a encontrar 3 o 4 animales en refrigeración que ya llevan 4 días de frío. Pero si es que lo dejan entrar, porque la vez pasada fuimos y es con unos protocolos altos de bioseguridad antes de la pandemia, porque eso lo hicimos el año pasado. Y es, o sea, allá no entra todo el mundo, porque además ustedes manejan unos estándares por la misma calidad que ven. La seguridad y la calidad de... Estamos hablando de productos para el cliente, entonces. Es óptima calidad, por eso... En algún momento la gente dice, es que son canzones porque no dejan tocar el producto no se deja tocar. No se deja tocar, únicamente lo maneja el manipulador. Y estamos manejando mucho empaque al vacío, para eso mismo. Entonces tú vas y encuentras unos lomitos empacados, unas puntas, una carne para asar, para freír, para sudar, para moler. Todo lo va a encontrar, si usted lo quiere empacado al vacío. Lógicamente es una carne de excelente calidad. Las presentaciones, y es lo que vamos a hablar el sábado en el supermercado, es darle a la gente, a nuestros clientes, la tranquilidad de que el producto es muy bueno. El hecho de que el color que tienen por el empaque sea distinto al que usted ve colgado en todas las carnicerías es por seguridad y por calidad. Hagamos una cosa, Julio. ¿Y qué tal si nos hacemos una cantina parrandera con nuestros amigos de la cantina parrandera desde el supermercado? Pero les damos es carne, no. ¿Te gusta la carne? No. Me encanta la carne. Le encanta, hace unos ojitos así brillantes como los... Y yo tengo 2 amigas más que también. Que también. Claro. Sí, usted tiene una lista. ¿A quién no le gusta la carne? Y más como va a ser el sábado. Sí. Excelente. Entonces, ¿te parece si el sábado nos reunimos y de paso hacemos extensa la invitación para que todo el que quiera nos acompañe y de paso conozca la calidad de carne que tiene Mercarrápido? Sí, claro. Esta es una invitación que queremos hacer desde Mercarrápido el sábado desde las 9 de la mañana. Vamos a tener ofertas, promociones, sorpresas, muchas cosas de calidad y con amor para todos los doradenses. Así ya podría decir que es calidad y calidez. Calidad y calidez. El sábado, entonces. Quedamos citados. Quedamos listos. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Y hoy palmitos? ¿Hay palmitos o sangría? Uy. O las dos. Pida permiso. Muy bien, señores, pues qué interesante. 8:27 a.m, siempre es un gusto compartir con Julio y con su equipo de trabajo porque me gusta resaltarlo porque son piezas de reloj suizo, ¿no? La falla en uno hace que falle todo. Por eso funciona tan bien y por eso es que ya son 10 años de excelente calidad de Morir Carnes. Que es calidad 100% desde el día en que abrió hasta el sol de hoy, a pesar de la pandemia y todo ese tipo de cosas que hemos vivido en el transcurso de este año, pero que no nos arrugaron un poquito, pero no nos acabaron. Exacto, nos arrugaron, pero no nos acabaron. Aquí estamos más fuertes todavía. Claro, y qué rico, y me alegra muchísimo, y me alegra mucho sobre todo tenerlo aquí, porque es como si hubiéramos trasladado de Morir Carnes hasta acá. Muchas gracias, no, la verdad ustedes saben que somos de la casa, que de corazón de Morir está abierto y Mercarrápido está abierto. Muy bien, y en Mercarrápido, por cierto, le mando saluditos a toda la parte administrativa y empleados que también son un muy buen equipo de trabajo y que también se han sostenido en este tipo de situaciones que se ha vivido
Y que pues tienen abiertas sus puertas y ellos generando estándares de calidad, generan por ejemplo esta zona que es entre comillas nueva, apenas llevará ¿qué? Un añito, de la zona de carnes, de una forma diferente mostrándosela, mostrando los productos a su público. Exacto, un año ya llevamos, por eso lo que queremos hacer ahora es mostrar que nuestra calidad sigue siendo la misma, que nuestros productos siguen siendo de óptima y muy buena presentación. Ahí está, y si lo quiere comprobar, vaya hoy mismo, compre la carne hoy allá a ver cómo le parece y qué tal le va con ella, ¿no? En la zona de carnes de Mercarrápido, y el sábado seguramente vamos a estar allí compartiendo con ustedes un ratico muy, muy especial. Muy pues Julio, nos vemos tanto en de Morir Carnes al Carbón de Leña como en Mercarrápido. Claro que sí, ustedes saben que las puertas están abiertas y para todo nuestro grupo lo estamos esperando siempre con las manos abiertas y el corazón en la mano. Muy bien, qué así bien. Así es, allá estaremos. Seguramente sí vamos a estar compartiendo con él. Y a Julio y a todos nuestros televidentes les decimos gracias por acompañarnos el día de hoy. Llegamos al final de este bonito programa. Y bueno, decirles que... Deseándoles un buen comienzo de mes. Sí, hoy arranca un nuevo mes, el décimo mes de las suegras, dijeron por ahí. El mes de las suegras. Nada, a todos éxitos grandes y desearles lo mejor en esta recta final, porque hoy arrancan los últimos tres meses del año. Entonces, con mucho optimismo, muchas ganas, siempre con una buena sonrisa a la hora de atender a su público, y seguramente usted va a empezar a ver reflejados esos positivos resultados que tanto está esperando. Así es, que tengan un feliz jueves y les deseo lo mejor. Así es, señores. ¡Felicidades para todos! A las 12 no se pierda nuestro noticiero y hoy Javier Moya tendrá invitados en Hablando Claro con Javier. ¡Qué bien! ¡Felicidades para todos! ¡Chao, chao!